Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy nos espera una jornada de tormenta, sobre todo en el oeste de la península. Una borrasca situada en el sur nos va a enviar un frente que a su paso va a ir dejando chubascos tormentosos ya a partir del mediodía en algunas zonas del oeste de la península. Incluso podrían ser intensas en la zona norte de Extremadura y en puntos del suroeste de Castilla y León. No descartamos tormentas ya de cara a la tarde-noche en puntos de Galicia y en otros sistemas montañosos de la península. El viento sigue soplando con fuerza en el área del estrecho y podría llover en la ciudad autónoma de Melilla. Cielos más despejados en el área del Mediterráneo y a estas horas tenemos algunas brumas repartidas en el área del Cantábrico con tendencia a que vayan desapareciendo. Algún chubasco en las Islas Canarias y todo ello acompañado de unas temperaturas en estos momentos que ya están por encima de los 10 grados en prácticamente todas las regiones e incluso en algunos puntos como en las Islas Canarias se aproximan a los 20. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en puntos de la mitad norte peninsular. Vemos ya termómetros en torno a los 25 grados al igual que la zona interior. Máximas también rondando los 25 o 26 grados en el área del Mediterráneo y de nuevo en el Valle del Guadalquivir los termómetros se van a quedar rozando los 28-29 grados.